Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Food Queen. Nos vamos hoy con el episodio número 2 después de la gran acogida que ha tenido el número 1 con esa victoria que tenía Chip ahí en la final. Pues vamos a ver si encontramos hoy un nuevo contrincante que sea capaz de derrotarlo, o veremos a ver si el propio Chip es capaz de revalidar ese título. Vamos a ir presentando. ¿Qué tal, Ren? Mi compañero. Muy buena, Rizel. Pues aquí estamos una vez más y además, bueno, aparte de los que todo el mundo conoce, como son Chip, que ganó la edición anterior, Vuelo y De Rico, y tenemos un nuevo invitado. Hemos rellenado ese hueco, ¿no? Pues sí, tenemos un nuevo aspirante a campeón. Nos vamos a Barcelona, concretamente 18 años de edad, estudiante, el gran Spurs de Reyes del contraataque. ¿Qué tal, amigo? Bien, muy bien, aquí preparadísimo para el quiz. Bueno, vamos a ver si podemos ahí demostrar buenos números y sobre todo conocimiento de este gran modo de juego. Así que, si te parece, Ren, vamos a ir presentando ya nuestras primeras pruebas. Bueno, pues eso es. La primera prueba es exactamente igual que en el episodio pasado, ¿vale? Iremos mostrando una carta, irán apareciendo las stats poquito a poquito, ¿vale? Y bueno, pues nuestros aspirantes al título deberán de levantar las manos y dar una palmada cuando crean que se saben la respuesta. Solamente vale una respuesta por cada uno, ¿vale? O sea, si fallan no pueden seguir contestando. Y bueno, pues a ver quién es el que consigue más puntos en esta primera fase, ¿vale? Mostraremos hasta 5 cartas de este tipo. Perfecto, pues bueno, si te parece, podemos ir empezando con la primera y suerte a todos nuestros participantes. Vamos. Bueno, pues allá os la pongo. Carta de oro, 71 de regate. Primero stats, que no parece que llamen demasiado la atención. Tenemos el segundo stat, 67 de ritmo. Un stat que bueno. No muy rápido, en pase 64 también. Ya puede empezar a dar alguna idea ya con esa mitad de stats del jugador. Parece que no están demasiado claros. 78 de físico. Un jugador, bueno, bastante poderoso. Que tampoco parece llamar demasiado la atención. 46 de defensa. Seguimos sin tener respuestas. Y por último el tiro. Y finalizamos con bueno, 81 de tiro. Yo. Chip, marcó primero. Vamos a ver. Alex Meyer. No. ¡Vamos! Así es que, bueno. ¿Hay palmada? ¿Rápido? Ha habido palmada. ¡Yo! ¡De Rick! ¡Lo he hecho antes! ¡Pero es otra! Ay, bueno, no. Cabrón. ¿Vas dos? ¿Cómo? ¿Vas dos? No. No es Vas dos, jugador del gol. ¡A Duriz! ¡Correcto! ¡Ah! ¡Bueno! Sí, señor. Tenemos acierto el jugador delantero del Athletic Club de Bilbao. Realmente está ahí por ahí, coño, hay que encajar ideas. Ahí lo tenemos. Que era nuestra primera carta. Bueno, vamos a ir con la segunda. Un puntito para Wolo, ¿vale? Ojo, ya tenemos ahí el primer punto del programa. Buen acierto, mucha pericia la que ha tenido Wolo con ese acierto. La verdad es que los tres encajaban bastante con el perfil, Con el perfil, sí. Sí, delantero poderoso, no demasiado rápido, con buen remate. Pero bueno. Bueno, pues perdón, ¿vale? Porque me he equivocado. No es que tenga un punto, ¿vale? Simplemente es que Wolo pasa de ronda, ¿vale? Que no me había quedado bien claro a mí. Y fíjate que Rizel y yo somos los que coordinamos el programa. Bueno, es cierto, ¿vale? Me equivoqué. Wolo pasa de ronda. Ahora la cosa está entre Spurs, Chip y Derrick, ¿vale? Así es que, bueno, lo dicho. Siguiente carta, ahí la tenéis, ¿vale? Estáis viéndola ya, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos un... de físico. Jugador de plata, con 62 de físico. Vamos a ver si les va dando una pequeña idea con ese primer stats, que no parece demasiado. Tenemos 65 de pase. Segundo stats que aparece ahí, no parece que sea demasiado claro. Vamos con el tercero, 64 de dribbling o de regate, que tampoco se les ve demasiado animados a nuestros compañeros. 68 de defensa. Es el siguiente stats que nos aparece en pantalla. Vamos con el siguiente, 50 de disparo. Un poquito de disparo. No parece que estén demasiado convencidos. Y vamos con el último, 76 de ritmo. ¿Nadie? Acabando ya esa carta. ¿Se acaba el tiempo? ¿Nadie? Se nos acaba el tiempo. Pues ahí tenéis. ¡Hostia! La respuesta final a Zed, mediocentro defensivo del Almería. Jugador bastante complicado, por lo que vemos.
Sí, era complicado, ¿eh? Porque no tiene nada así que le, no sé, pues mucho físico, mucha defensa. El ritmo, el 76 ese, sí. Claro, era bastante complicado este. Bueno, pues no hubo acertante. Bueno, pues tenemos la siguiente cartita, ¿vale? Ahí tenéis la primera stats que sale, 55 de regate. Uh-huh. Tenemos jugador de oro, 55 de regate. Vamos a ver si van saliendo las demás stats. Sí, ¡ojo! Este sí, 85, 81 de físico. Mucho stat físico. Bastante importante de la carta, 64 de disparo. Más o menos, eso yo creo que da bastantes pistas ya, con sí, ese... 66 con ese, de pase... bastante defensivo parece, ¿no? Exactamente, ese físico yo creo que es clave y ese 82 de defensa pues debería de ser algo ya un poco más determinante. Queda el ritmo por saberse y de momento no tenemos respuesta. 76 de ritmo en este jugador. Ojo, bueno, hay Derrick, palmada. Derrick se la va a jugar, vamos a ver. ¿Chiellini? No es Chiellini, lo sentimos Derrick, pero no es Chiellini. Ojo, tenemos palmada con Chip. ¿Miranda? Se la juega con Miranda, tampoco es Miranda, el central del Atlético de Madrid. ¿Alguna palmada más de última hora que tengamos ahí con Spurs? Sí, más que nada para probar. Sí. Es que no sé. No sé, da igual, voy a decir Company. Company, central del City, tampoco es Company, por lo tanto, tenemos una nueva carta sin respuesta. Era un jugador del Club Barcelona. Ahora todo el mundo, después claro. Yo creo que esta les ha debido de doler bastante porque era un jugador bastante conocido y un jugador que se suele utilizar bastante. ¿Lo sabías tú, Bolo? Bolo no puede. No, yo pensé ahora, que era Sócrates. Eso es. Bolo se la juega no puede con participar porque está ya clasificado, ¿vale? Pero bueno, pues ahí está. ¿Ninguno de los tres pudo resolverlo? Bueno, pues ahí va la siguiente carta de oro también. Empezamos con la primera stat, 76 de físico. O sea, ahí tenemos la primera stat, nos vamos a 78 de regate. Jugador bastante habilidoso, por lo que podemos ver por ahí. Y stats bastante equilibradas, 30 de defensa. Quita defensa. Vamos, con muy poca defensa nos vamos ahí. Buen físico, buen regate, 63 de golpeo, de disparo a puerta. No parece un jugador... Buenas pistas esas, ¿eh? Exactamente, 65 de pase. Vamos con la siguiente stats, la número 5 ya. Y dejamos la del ritmo, que es 91 de ritmo. Algo bastante determinante en esta carta. ¿Alguna palmadilla por ahí? Ojo, tenemos la primera palmada de Derrick. ¿Qué nos ofreces, Derrick? No, retiro palmada. No, retiro palmada. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Retiro palmada. ¿Qué es eso? Derrick eliminado. Pero igualmente será paso cartas. ¿Qué más da? O sea, podéis decir lo que queráis, chavales. Animaros a decirlo, ¿no? Aunque sea voleo. No es el que. Vamos a darles una pista a nuestros campeones. Vamos a decir que es un jugador español. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ojo, Chip! ¡Ojo! Acaban de saltar ahora palmadas rápido. Chip que tiene más reflejos. ¿Creéis que he sido yo? Sí, dale, seguro. Vale. Yo diría Aleix Vidal. ¡Correcto! ¡Correcto! Jugador de banda. Ahí está. Uy, Derrick. Aleix Vidal, flamante campeón de la UEFA. ¿Ibas a decir ese, Derrick? No, claro. Iba a decir otro extremo derecho. Pero sí, bueno. Yo también. Pues ahí tenemos ya ese acierto de Chic que lo clasifica para la siguiente ronda. Bueno, y la cosa está ahora entre Spurs y Derrick. Sí. Vamos con esa siguiente cartita. Y empezamos con la primera stats, 77 de tiro. Ojo, empezamos fuerte ya con ese tiro a puerta, 77 concretamente. Vamos a 76 de ritmo. Quizá, pues un poco los stats que más se suele fijar la gente a la hora de valorar a un jugador, ¿no? Vamos a ver, que parece que no tal. 57 de físico, un jugador bastante frágil. 86 de pase. Ojo, que está ya puede ser. Cuidado, tenemos ahí palmada de Derrick. Vamos a ver. Puede ser que se la vaya a jugar Mata. Derrick. ¿Cómo? ¿Juan Mata? No es Juan Mata. No es Juan Mata, el jugador del Manchester United. No es Mata. Por lo tanto, seguimos. Tienes Spears hasta que... Vamos, tienes el tiempo, sí, ¿vale? Sí, sí. Suficiente hasta que se vean el resto de las stats. Si vemos que, si os parece, para que no se alargue el problema, si vemos que no lo consigue Spurs adivinar antes de que termine las stats, les podemos ir dando alguna pista
acordaros de dar la palmada, ¿vale? Que es lo que os hace ganar ese turno. Bueno, continuamos, Spurs, estate atento. Sí, sí. El siguiente está 33 en defensa. 33 de defensa, jugador muy poco defensivo. Además, un jugador bastante frágil con ese 57 de físico y acabamos con ese 89 de regate. Pues voy a decir... Andrés Iniesta. Andrés Iniesta, no es Andrés Iniesta. No es el jugador del FC Barcelona. Por favor. Podríamos dar una pista, lo que pasa es que han dicho Iniesta y Mata, ¿no? Bueno, vamos a dar una pista y es que sí, efectivamente, es español. Es español. Bueno, ahí le da Spurs a ver qué nos dice. A ver, puede que la cague y quede ahora como un tonto, pero... Voy a decir... Es que... No, la voy a cagar. No sé, me parece que Derrick también está preparado para dar la palmada. Está ansioso, sí. No sé, la tiro, digo Xavi. No, no es Xavi. No es Xavi. Tenemos palmada de Derrick. Isco. Isco tampoco es Isco. Vamos a intentar subir un poco el nivel. Damos otra pista, Ren. Si quieres, le damos la liga. Venga, le damos la liga y es la liga inglesa, ¿vale? Es la Barclays. Así es que bueno, jugador español. Liga inglesa. Vamos a ver, Spurs. Silva. Exacto, ahí está. Jugador canario. No caía, tío. Esa zurdita canaria, jugador del Manchester City, David Silva, MCO. Ahí lo tenéis, aunque también juega tirado a la banda izquierda. Ahí lo tenéis con ese 87 de media. Pues bueno, tenemos ya el primer eliminado del concurso, que va a ser ni más ni menos que el FIFA Lover, Derrick Roca. Lo sentimos mucho, Derrick. Para la siguiente seguro que puedes hacer algo más ahí, ¿vale? Y nada, bueno, pasamos de ronda. Bueno, pasamos a la segunda ronda. Vamos con la prueba siguiente, que va a tratar de la media justa. Vamos a poner paneles con tres jugadores. Podrán ver nacionalidad, podrán ver incluso su cara con sus stats, todo. Lo único que no podrán ver será el número de la media, que será lo que nuestros compañeros tendrán que adivinar. Por lo tanto, sacarán un papel con la media que creen que puedan tener esos tres jugadores y iremos sumando los aciertos para ver quién es el que se clasifica para la siguiente ronda y, por tanto, quién es el que queda eliminado en esta ronda. Así es que bueno, ahí os pongo los tres jugadores que hemos escogido Rizel y yo, ¿vale? Hay uno de plata y dos de oro. Ahí los tenéis. Tomaros un poquito de tiempo para apuntar esas tres medias, ¿vale? Ahí está, tenemos en pantalla a Arroyo, jugador del América. Tenemos a Adrián, el portero del West Ham. Y tenemos a Herrera, el jugador mexicano del Oporto. Vamos a ver... Si lo van teniendo claro, ahí vemos ahí a los compañeros ahí apuntando cada media. Y veremos a ver quién es el que consigue tener el pleno. Vale. ¿Estamos ya, chicos? No, un segundito. Vamos allá, vamos a dejar que acaben de apurar ese tiempo. A recordar, entre 20 y 25 segundos de tiempo límite que tenemos para poder asegurar esas medias. Últimas dudas, vamos allá. Joder, esta tío. Es jodida. No es fácil, esta no es fácil, la verdad es que no. Vale. Estamos. Venga, enseñamos nuestro papelajo a cámara para ver esa. Yo tengo escalera. Claro, es que se ve al revés, ¿no? ¿O lo veis bien? Sí, no, lo vemos bien. Va bien. Bueno, pues si te parece real, empezamos por Chip. Bien. Vamos a ver, Chip, ¿qué tienes? Enseña cámara. 74, 75 y 76, es lo que dice Chip. Sí, correcto. Pues decimos que de los tres has acertado solamente uno. Has acertado a Herrera y es el único acierto que vas a tener en esta ronda. Vamos con Spurs. Me he pasado, pero vamos. He dicho 78, 80 y 82, he dicho. Pero si es plata. No, no. Si es plata, pues fue 78. Madre mía, cuidado. Cuidado con Spurs, ahí ha tenido el error del novato. No pasa nada, pero sumas 0 aciertos en esta ronda. Vamos, Wolo. El primero 73, ¿sí? El segundo 78 y el tercero 76. Bueno, pues has acertado dos, has acertado a Arroyo y a Herrera, has tenido dos aciertos, por lo tanto esta ronda te la llevas tú. Si te parece, Ren, resolvemos
El desaguisado. Efectivamente, Arroyo tenía 73 de media, 76 que tenía Adrián, el portero del West Ham. Y acabamos con Herrera, con ese 76 de media también, ese jugador del Oporto que ha hecho una gran temporada. Vamos con los siguientes. Bueno, pues para la siguiente ronda traemos tres jugadores de oro, ¿vale? Tres jugadores de oro bastante conocidos, yo creo, como son Gago, Paulinho y Gorkov. Así es que, bueno. Pues sí, ahí tenemos. Tomando nota y apuntando las medias que creéis necesarias. Ahí tenemos en imagen Gago, el mediocentro argentino de Boca Juniors, Paulinho, el mediocentro brasileño del Tottenham, y Gourcuff, una de las grandes promesas que se quedó prácticamente en promesa del Olympique de Lyon, ese jugador francés. Joder, el último, tío. Vamos allá, parece que están teniendo también bastantes dudas, muchas miradas ahí a la cámara. Veremos a ver si consiguen afinar esa media justa. Cual más, cual menos, no son difíciles, porque no son difíciles, pero tampoco son fáciles, ¿no? Vamos a ver, tienes por ahí un 76, un 81 y un 78, ¿verdad? Ahí está. Bueno, pues lamento comunicarte, solamente has acertado a Gago, por lo tanto, tenemos ahí un acierto y dos errores. Vamos con Spurs, si te parece. Spurs, ahí, enséñanos. Ya me he vuelto a pasar. Por ahí. ¿Qué tienes? 79, 79 y 80. 79, 79, 80. Pues lamento comunicarte que tienes todos erróneos. Por lo tanto, cero aciertos que vas a sumar en esta ronda. ¡Vamos allá, Wolo! Es complicado esto. Es difícil, es muy difícil. Con Wolo tenemos ahí en imagen 76, 80 y 77. Pues bueno, mi enhorabuena, has obtenido el pleno. Tres los aciertos. Tres, los tres, qué crack, el Wolo. Eso es. Estaréis viendo ahí en imagen la resolución con ese Gago de 76, ese 80 de Paulinho y ese 77 de Gourcuff finalmente. Por lo tanto, pleno para Wolo y tres nuevos puntos más para él, con uno más que suma Chip. Siguiente. Y si os parece, bueno, lo dicho, vale, Wolo va ganando esta ronda. Chip lleva dos aciertos y Spurs no lleva ninguno, así es que lo tienes complicado para pasar a la siguiente. Pero puede. Sí, sí, puede. Y Chip lleva dos, me empataría y quedaremos a cinco. Puede conseguir. Pero claro, a la vez, si Chip falla y Spurs saca tres puntos, pasa Spurs, así que. Exacto. Mucho ojo. Vamos a ver. Bueno, ahí os enseño los tres siguientes, ¿vale? Tenemos a Figuli, tenemos a Jiménez y tenemos a Rode, ese jugador revelación del Bayern de Múnich que utilizó Guardiola mucho en ese medio centro defensivo. Junto con Jiménez, quizá un poco utilizado en el Atlético de Madrid, con Figuli, un gran extremo del Valencia. Vamos a ver. Demasiado poco para mí. Sí, muy poco. Yo creo que le han faltado bastantes oportunidades y más con la llegada de Torres. Pero bueno. Veremos el año siguiente a ver qué tal. Mientras tanto, pues ahí tenemos a nuestros compis ahí dándole caña ahí al boli y al papel. Yo ya lo tengo. Yo también. Ya ha finalizado, pues bueno. Mira, pues Spurs, si te parece, empezamos por Wolo, que igual es el que menos importa, porque ya prácticamente está clasificado. Bueno, prácticamente no. Si consigo este punto, yo creo que ya estoy dentro, ¿no? Sí. Con uno que aciertes, sí. Ya estarías en la final. Pues así que vamos a ver qué nos. Muéstranos ahí a cámara. 81. Tenemos 81 primero. 74. Sí. Y 78. Bueno, pues has acertado dos de los tres. Has acertado a Feguli y a Jiménez. Por lo tanto, casi. Ah, Rod, ¿no? Pues pensé que había fallado Jiménez, ¿eh? Vale, pues mira. Pues yo la he liado y me puedo remontar después. Venga, vamos a ver. Chip. 80, 72 y 76. Bueno, Chip. Siento mucho esta debacle que has tenido en esta ronda, pero no has acertado ninguno de los tres jugadores que tenemos en pantalla. Se pone complicado esto, Hay virilla, Spurs. Vamos a ver lo que nos ofrece Spurs. A ver si eres tan amable, enséñanos ahí a cámara. El Spurs. Yo creo que ahora no me pasa. Espero. Vamos a ver, tenemos un 78, 72 y 77. Has acertado a Rode, has acertado uno. Pero lástima, porque es insuficiente para que puedas coger a Chip, así que lo sentimos mucho. Vamos a daros ahora la respuesta final, que era ese Feguli con 81 de media, ese Jiménez con 74 y finalmente ese Rode, que han acertado tanto Wolo como Spurs con ese 77 de media. Así que tenemos ya final, tenemos otra vez, repetimos final con...
con Chip y Wolo. ¡Nos vamos a la siguiente ronda! Bueno, repetimos final. Muchísimas gracias por pasarte, Spurs, y bueno, pues nada, chicos, es que es complicado, es complicado. Y estos dos cabrones que saben demasiado, ¿eh? Chip, sí, la verdad un poco que sí. Vamos a... Pues nada, te quitamos la cam y vamos a esa final. Venga, vamos para allá. Bueno, pues estamos en la gran final otra vez, ¿no? Como habíamos dicho antes, repetimos finalistas, con Spurs y Derrick eliminados, tenemos a Chip y a Wolo. ¿Estáis nerviosos o qué? Bueno, voy a volver a ganar a Wolo. A ver la revancha. Venga, venga. Sí. Me voy a vengar. Vamos a ver quién supera esta segunda, este segundo footbeat. Y bueno, pues os traemos un jugador que... Os daré una pista, ¿vale? Es un jugador de plata. Simplemente os voy a dar esa pista y a partir de ahora nuestros concursantes podrán preguntar cualquier pregunta que sea sí o no, ¿vale? Nosotros, Rizel y yo, responderemos simplemente sí o no, ¿vale? Nos pueden preguntar por la edad del jugador, pero no. Nos pueden preguntar, pues, ¿tiene más de 24 años, menos de 24 años? Y nosotros respondemos sí o no, ¿vale? También pueden decir, pues, ¿está el jugador? ¿Vale? O sea, pueden responder o preguntar, ¿vale? En su turno, ¿vale? En su turno. Así es que, bueno, pues cuando queráis, podéis empezar. Empieza Chip, quizás, que fue el que menos puntos sacó en la ronda anterior. Pues cuando quieras, Chip. Venga, de acuerdo, vale. Hemos dicho que es plata, que era la pista. ¿Juega en la Premier? No. Vale. ¿Juega en la Liga BBVA? Sí. Liga BBVA. ¿Es delantero? Sí. ¿Es español? No. ¿Tiene 4 de skills? No. Voy a tirar ya por un nombre. ¿Tievi? No. No es Tevi. Vuelvo ahí a los que no es Tevi. Yo voy a buscarte a ti, tío. Nada, este lo ha puesto Rizel. Yo voy a preguntar. Hemos dicho que no es español. ¿Tiene más de 80 de ritmo? No. Vale. Pues como también está aquí Rizel, voy a tirar por un exportinguista y voy a decir que es Adrián Colunga. No. Tampoco es Adrián Colunga. Hecho ya varias cosas, que no es español, que no juega en la Premier, que juega en la BBVA, que es de que plata, no tiene 4 skills. Que no tiene 4 skills. Vale, yo voy a tirar por un tío que resulta cómico, por decirlo de alguna manera. ¿Toquero? No es toquero. Que no es eso, hemos dicho que no es español. Ah, es verdad, no es español, es normal. Vale. Turno para Wolo, puede preguntar o responder, acordaros, ¿vale? Aquí no hay nadie que se elimine, simplemente un ganador. Es la gran final de Food Quit 2. Creo que lo le sé. Toca a Wolo, se lo está pensando mucho. Sí. Vamos a ver. Es que encima vale, eso pues, le. Ya le, que le estoy, voy a decir otro nombre. ¿Es Larry Bay? No. Vale, yo voy a decir un nombre. Y ahora voy a hacer yo la gracia, ¿vale? Si no jugaba baloncesto. Vale, bien. Sí, sí. Manucho. No. Joder, tío. Está complicado. Sabéis que podéis hacer preguntas. Se la están jugando mucho a decir nombres un poco ahí. Es que, claro, está ya muy cerrado el círculo con los platas. Sí, plata. Deberían de preguntar alguna cosilla todavía. Sí. Venga, va. Plata, delantero, no es español. Sí, no tiene 4 skills. Juega en la BBVA. Las skills, ¿vale? Que no tiene 4, más de 4 skills. 2 o 3, porque de 1. Venga, va, voy a decir otro nombre. ¿Es Ricky? No. No es español. Ah. Joder, es muy difícil. No, lo hacéis difícil vosotros, loco. Sí. Es que no preguntáis, estáis tirándoos ahí al charco, tío. Es que si pregunto algo clave y le doy la pista y responde, me voy a cabrear mucho. Claro, esa es la gracia.
Bueno, podéis ir dando palos. Voy a decir la única opción que me queda y a partir de ahí preguntaré, porque me daría mucha rabia perder por mi culpa. John Córdoba. No. No es John Córdoba. No es John Córdoba. Ya, ya os digo que no es para nada fácil, ¿eh? Bueno, por lo menos a mí no me lo resulta. Creo que yo tampoco soy ningún experto. ¿Olo? ¿Tiene más de 70 de tiro? Sí. Sí. ¿Cuánto has dicho? 70. ¡Ah! Más de 70, ¿eh? Bueno, 70 o más, vamos. Sé quién es. El que... ¡Matos! No. No. Joder, tío, estoy perdido. Preguntar cosas. Necesitáis preguntar cosas. Es que no sé por dónde preguntar. Creo que os falta algún dato todavía. Podéis preguntar nacionalidades, podéis preguntar si ha jugado o juega en tal o en cual otro equipo. Sabéis que es un jugador de la BBVA, sí, que sí, no sí. Es español. Es delantero. No tiene cuatro o más de skills. Tiene más de 70 de tiro. Os recuerdo, refresco un poquito. Menos de 80 de ritmo, ¿no? Menos de 80 de ritmo. Y no es español. Y no es español, claro. Entonces, bueno, podéis preguntar un montón de cosas todavía. Y sabéis que es plata. ¿Tiene más de 30 de físico? Sí, claro. Sí. Pero, a ver. Creo que no he pensado en este por una sencilla razón. Igual. ¿La he liado? ¿Es Raúl Jiménez? No. Ah, pues digo, como ya ha salido, no dudaría. No, no es está Raúl complicada Jiménez. Esta final, madre mía. ¿Tiene más de 30 de defensa? 30 o más, sí. ¿30 o más? Sí. Más de 30. ¿30 bueno, o más? ¿Tiene 30 o más? Sí. Es que yo me lo estoy jugando mucho a decir, pero es que de verdad no sé qué preguntaros, porque es que está muy cerrado el círculo. ¿Es Jonatas? ¡Correcto! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Correcto! Es Jonatas, delantero... Delantero brasileño del Elche, jugador, para mí, uno de los delanteros revelaciones que ha sido, que ha tenido esta UBA. ¡Qué puto rizel, eh! Nos ha ido ahí. Sí, es que... Es un jugador que a mí personalmente me ha sorprendido este año. Has tenido unos datos, la verdad, que maravillosos. Y es un jugador además joven, 25 años, 1,90 de envergadura. Se mueve muy bien y ha dado grandes resultados. E incluso está sonando para grandes del fútbol español. Así que. Mira, que lo había elegido ya, ¿eh? Iba a decirlo, ¿eh? Acierto, y para Chip, que se lleva este segundo episodio revalidando título. Enhorabuena, Chip. Exacto. Muchas gracias, Dicer. Y bueno, voy a poner las cámaras de. Otros dos concursantes que se eliminaron en la primera y en la segunda ronda. Spurs, Derrick. Bueno, pues nada, más que nada para despedirnos, ¿vale? En la descripción tendréis los canales de todos ellos, ¿vale? Y nada, espero que os suscribáis, darle like, muchísimo apoyo a este Food Quiz, ¿vale? Para que... Es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado hacer esto. Bueno, ya sabréis que aparte del tema de la edición, compenetrarnos, ¿no? Tanta gente y hacerlo a la misma hora y todo eso. Así es que por eso es que hemos tardado más de lo que nos hubiera gustado, ¿vale? Pero tema de horarios y demás. Así es que nada más. Si nos vamos despidiendo... ¡Vuelo segundón! Pues sí, pero en las otras te he follado y eso todo sí, mundo sí, pero ¿el campeón? Yo estoy contento porque... Si no llega a ser porque pregunto eso, no aciertas. Yo estoy contento porque pese a quedarme dos veces en primera ronda, tengo los mismos títulos que Wolf. Se lo dice ahí, se la tira. Es verdad. Pero bueno. Esto solo acaba de empezar. Exactamente. Nada, y si queréis participar, atentos a Twitter, ¿vale? Porque hoy, por ejemplo, puse un tweet en plan, ¿queréis participar y tal? Lo único que necesitáis es tener una webcam, pues que se vea un poco decente, ¿vale? Y Skype, por supuesto, ¿vale? Para poder comunicarnos. Nada más. Y lógicamente saber mucho de Ultimate Team, ¿vale? Ya veis cómo es el programa. Así es que si más o menos creéis que podéis retar y ganar a nuestros expertos en Ultimate Team, ¿vale? Pues nada, hacéis como ha hecho Spurs y os paséis por aquí, por Footbeat. Claro que sí. Un saludo a todos. Bye. Chao.